We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. El día de hoy les traigo unas ideas fabulosas para que hagan cojines navideños elegantes, muy fáciles de hacer. Así que rápidamente vamos a comenzar el video. ¿Cómo hacer unos cojines elegantes para Navidad? Como ustedes saben amigos, yo hago siempre mis fundas de cojín pegándolas con silicona caliente. Esta es una manera muy simple y muy rápida de poderlas hacer. Incluso les hago en la parte de atrás una apertura para que así puedas sacarlo y lavarlo. Este que estoy haciendo, la medida es de 45 centímetros por 38 centímetros. Pero de todas maneras, aquí en el canal yo tengo varios videos de cómo les enseño a hacer el cojín este paso a paso. Ahora, para la decoración que queremos hacer de Navidad, por supuesto necesitas la funda de cojín, unos brillantes que sean tiras de lentejuelas o alguna decoración que tú quieras y también algún cartón. Vamos a meter el cartón dentro de la funda del cojín. Esto es para evitar que se nos pegue con la parte de abajo. Después vas a buscar la mitad del cojín y vas a trazar una raya de lado a lado porque de esta manera te puedes guiar para así poder pegar la tira de lentejuelas. Le vas poniendo la silicona caliente y después encima la lentejuela toda hasta abajo. Lo vas a hacer como de lado a lado. Este va a ser como el tronco de la rama. Después entonces vas a empezar a cortar tiritas de diferentes tamaños, pero cada vez que cortes una, ponle una gotita de silicón caliente porque usualmente estas lentejuelas tienden a desbaratarse muy fácilmente. Lo próximo que vas a hacer es empezar a pegar las tiritas como si fueran ramas desde las más pequeñas y vas así avanzando hacia abajo y vas pegándolas cada vez más grandes y más grandes. Y ya después entonces vas a empezar a pegar como tiritas más pequeñitas formando otras ramitas más pequeñas todavía. De verdad que esta decoración está súper fácil de hacer y les garantizo que les queda un cojín muy bonito, muy elegante de poder lucirlo en la sala y si no en una habitación. Y mira qué bello ha quedado. Segundo cojín para Navidad. Voy a usar este cojín del mismo color verde del anterior, una tira de lentejuelas ancha y también un prendedor con las piedritas de color verde. Lo que voy a hacer es poner la tira de lentejuelas alrededor como si fuera un cinturón, una correa y la voy a pegar con silicón caliente. Estas lentejuelas tienen como elástico, así que es muy fácil de dejarlas ahí y no tienes que pegarla toda. Y ya simplemente le pones el prendedor en el medio o a un lado donde tú quieras y mira qué bello y elegante se ve. Tercer cojín navideño. Para esta idea voy a usar un cojín azul y lo voy a hacer igual que hicimos el anterior, pero a este le conseguí un snowflake o un copito de nieve de estos que se ponen en el arbolito como ornamento y mira qué precioso quedó.
place that I can come home to. Yes, I am on my way. Cuarto cojín para Navidad. Voy a usar un cojín en color rojo. Este mide 18 pulgadas por 18. Unas plumas, estas son de la tienda del Dollar Tree. Y un prendedor o alguna decoración con piedras brillantes. Voy a acomodar las plumitas en forma diagonal, que no quede como recto, sino casi de una esquina a la esquina de abajo. Y por detrás le hacen su nudito o lo pegan, como ustedes quieran. Pero las pueden dejar así, porque si tú quieres cambiar la decoración el otro año, lo puedes hacer. Yo voy a poner dos de ellas para que se vea un poquitico como más relleno. Estas plumas son sintéticas, no son reales. Y ya al final, entonces, en el medio le vas a poner alguna cosa que tenga brillo, piedritas. Y mira qué precioso y elegante queda. Este es como el cojín de Mrs. Claus. Quinto cojín para Navidad. Voy a usar una fundita de color rojo, un cartón, un rollito en color dorado de estos de Iron On. Este lo compré en Walmart. Ahorita les explico cómo trabaja esto. Entonces van a meter el cartón dentro del cojín para dejarlo listo, pero lo hacen a un lado porque ahora vamos a usar este rollito que parece como sticker o un papel, pero en realidad es como parecido al vinilo. Y entonces tienes que ser muy sabio para usar esto porque trae muy poquito. Me costó $5 y yo hice entonces la figura acá de un pinito. Y lo que quiero es hacer como el molde. Voy a recortarlo y también voy a sacar provecho para no desperdiciar el papel. Ahora entonces voy a empezar a recortar el pinito muy bien por la orilla. Y también hice como un cuadradito, que este va a ser el tronco del pino. Mira, más o menos así. Corté tres de ellos. Ahora van a poner la plancha casi en lo más alto. Esto se tiene que usar así como bien caliente. Y van a quitar como una lámina que trae. Esto es como un tipo papel, tipo tela. Van a poner la plancha primero en la tela y ya después ponen la figura que ustedes tienen y después vuelven y le pasan por arriba, más o menos como unos cuantos segundos. Yo lo dejé como 50 segundos, casi un minuto, y esto queda completamente pegado. Tú puedes lavar esto y no se te va a dañar. Eso sí, trata de no ponerlo en la secadora, porque la secadora sí daña mucho las telas y la ropa. Estos tipos de cojines los he visto en Home Goods, en TJ Maxx, y cuestan de $30 en adelante. Son un poco costosos, así que los puedes hacer tú en casa, económicos, rápidos, y mira qué precioso el resultado final. Sexto cojín para Navidad. Usaré un cojín de color rojo y corté varias bolitas o esferitas con el mismo papel que habíamos comprado y le voy a hacer el mismo procedimiento que el anterior. Lo que quiero es como hacer unas esferitas navideñas. Entonces voy a usar esta cadena de piedras para ponerle la cuerdita y la voy a pegar con la silicona caliente una por una. Esto está muy rápido de hacer y muy fácil. Y después voy a ponerle unos moñitos a unas y a otros les voy a poner como unas cerecitas, las bolitas de las cerecitas, ahí mismo también. O si tú quieres también le puedes poner como una florecita o cualquier otra decoración, que hay tantas ahora en Navidad. Y mira qué precioso el resultado final, unas esferitas que van colgando muy elegantes. Espero
espero, amigos, que te hayan gustado muchísimo todas las ideas. Bendiciones a todos. Gracias por haber visto el video. Recuerda regalarme un like antes de irte. Besitos a todos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!